Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de cómputo. Hoy vamos a jugar con LaTeX y vamos a tratar de hacer diagramas conmutativos con TICS, con TICS-CD, de CD de Commutative Diagram. Ok, entonces vamos a ver qué tanto podemos hacer hoy y vámonos a la compra. Ok, el último que hicimos. Ya vamos a hacer otro documento más. Bueno, déjenme hacer un poquito más grande esto. El main, aquí está. Y vamos a hacer un nuevo documento que se llame DA4 y al día 4. Primero eso ya limpia esta parte y aquí en el día 4 vamos a hacer lo siguiente. Pues les digo, vamos a usar un paquete que se llama TICS-CD. Y eso lo vamos a jalar con use TICS library CD. También podríamos pedirle que cargara el paquete directamente TICS CD, ¿no? Pero bueno, eso pongámoslo aquí. Entonces, por ejemplo, aquí ya podemos empezar con begin TICS-CD end TICS-CD. ¿No? Entonces, en ese ambiente podemos poner por ejemplo parfi con minúscula parfi de a la menos 1, perdón, a la menos 1,
aquí le vamos a poner arrow hacia la derecha. Y encima le vamos a poner, la imagen de inversa de este sobre respecto de este conjunto se va a ir en B, ¿no? Y esto le podemos poner, bueno, esto ya nos debe sacar ahí una flechita, ¿no? Pone la flecha media chueca. Me faltó un ampersand. Y sí, ya. Lo que pasa es que esto, TICCD, lo que es un ¿cómo se dice esto? Como un ambiente de matrices. A ver, aquí hay algo que no le parece. Dice TICCD forward code. Initial lens name TICCD. Yo lo veo igual de los dos lados, pero bueno, no sé bien en qué consiste el error. Bueno, ahora vamos a, aquí le podemos poner que esta imagen inversa de B bajo la phi está metida en un conjunto, ¿no? Subset X, para ir a dar a B, y vamos a poner este subconjunto de alguna cosa, ¿no? Digamos Y mayúscula. Déjeme ponerlo más grande porque se ve medio chiquitín. Ahí está, ¿no? Esto no tiene nada de maravilloso. Bien, podríamos ponerle simplemente right arrow y saldría algo parecido aquí. Entonces vamos poniéndole cosas interesantes, ¿no? Con cómo se va a ir esto de la izquierda, cómo se va a ir esto de acá en esto de acá. Pues digamos que con un mapeo sí, ¿no? Sí, mayúscula. Creo que no le gusta que sea mayúscula. Ok, parece que ya está el error. En vez de usar la biblioteca directamente, voy a usar el paquete completo, el TICCD. Entonces en el main le voy a poner use package tics-cd. Y en el diagrama, lo que estaba haciendo lo voy a meter en un como si fuera un párrafo de matemáticas, ¿no? Entonces ahora sí, me pone, cuando pongo entre llaves la psi, ya me lo pone aquí, ¿no? Ahora voy a poner otra llave que vaya hacia un hacia un R, por ejemplo, ¿no? Entonces eso lo voy a poner, voy a sacar la flecha también de aquí, voy a ponerle arrow, y ese arrow
Hay que ponerle, me parece que RD de write down. Ajá. No sé si hace falta algo más. Ahorita vemos. RD. Y esto se va a ir con una función, digamos, F seguida del lapsi, ¿no? F, bolita. Sí. Y se va a ir hacia abajo. No sé si me lo va a pintar así. No. Aquí creo que... Antes que nada... WAP. No lo hace. A ver, ¿qué más podemos hacer? Ok, si le ponemos justo hacia dónde va a ir, digamos a un K de campo, ahí sí le ponemos RD, F seguida de psi, y abajo, ¿no? Le damos un salto al siguiente renglón de la matriz, dejamos vacío este pedazo y tenemos la K, ¿no? Y quisiéramos otra función después de esta B. Otra lechita, ¿no? Digamos, esta va a ser arrow B de down y va a llevar a la F. F sí. Sí, rook. Ahí está. Ahora sí, la F va para abajo. Le podemos dar distintas opciones al TICCD, al ambiente. Una de ellas puede ser que tengan separación amplia, ¿no? Entonces podemos ponerle column sep igual large. O podemos darle una separación con nada más sep igual large, así en general. Podemos decirle que sea un poco más anchas, creo que con thick. Ahí están. Ahí está, ¿no? Pues este es un diagramita que podemos hacer ahí. ¿Qué más podemos pedirle? Podemos pedirle, en vez de este tick, podemos pedirle que a cada... a ver si sale todas las flechas y luego le ponemos esto punto append style y tenemos que poner este diccionarito que va a decir line width igual a 0.6 puntos. Creo que el puntos va pegadito al número. Eso sí no le gustó. Dice que eso está mal escrito. With th
sobró un espacio ahí. Ahí está. Y si este lo ponemos un poquito más gordo. Ahí está, ¿no? Y ahí podemos ir jugando con eso. Bien. Entonces, esa es una forma, un tipo de diagrama que podemos escribir. Por ejemplo, podríamos poner... por acá. Begin... Pues igual que este, ¿no? Begin bla. Y por aquí el M. Y aquí podríamos meter, por ejemplo, pares, ¿no? Por ejemplo, espacios métricos. Digamos, X con una métrica D se va con una hacia la derecha, ¿no? Se va con una función, una transformación llamada T sub 1 al espacio métrico X sub 1 con métrica D sub 1 o delta sub 1 o lo que quieran, ¿no? Entonces aquí le tenemos que poner una ampersand, le damos el salto y hacemos más o menos lo mismo, ¿no? Mandamos mediante, le damos el ampersand y algo más desde XD también vamos a mandar vía una T2 a X sub 2, D sub 2. Entonces aquí tenemos que poner otra flechita que sale, ¿no? Entonces, arrow dr t sub 2 y ahí está, ¿no? Entonces esencialmente es el mismo, ¿no? Y tenemos una t que baja de x1 de 1 a x2 de 2, ¿no? Entonces aquí ponemos ese arrow de t, ¿no? Ahí está. Entonces aquí podemos ponerle incluso section on 1, section primer diagrama. Segundo diagrama. Hagamos uno cuadradito. A ver qué puede ser. Ajá. Ahí está. Más o menos se ve, ¿no? Entonces vamos a hacer un tercer diagrama que sea así. Y aquí ends. Excel. Y cerramos el ambiente matemático. Este va a ser el tercer diagrama. Podemos poner uno que sea cuadradito. Pues digamos que va un A. Se va a ir en un un arrow hacia la derecha con una función var phi y este se va en B
gran persona, ¿no? De aquí baja una flecha derecha, ¿no? Hacia abajo, con una función, digamos, ro sub g, hacia un conjunto que se llama b sub g, ¿no? Digamos que es una proyección hacia algún lado, y tenemos de aquí también una a sub g, de la cual A va a salir proyectada, ¿no? Y además tenemos una flecha que va de A sub G a B sub G vía una función, digámosle, bar T sub G, ¿no? Y aquí, ¿qué nos falta? Nos falta una flecha que baja de aquí. Entonces, en vez de ponerle DR como le estábamos poniendo, nomás le dejamos D vía una función ro gamma, ¿no? Gamma sub G. Ahí está. Algo me faltó. Sobraban espacios, ¿no? Ahí tenemos otro diagramita, esta vez cuadriculado, ¿no? Cuadrado, más o menos con las mismas especificaciones. No sé si se le puede poner color a estas, por ejemplo, no sé para qué lo usaríamos, pero si le ponemos red. No le ponemos después del arrow red, ahí está, ¿no? Tenemos la flecha roja, y digamos que esta de acá abajo es una flecha azulita, ¿no? Azul, océano, lo que les guste a ustedes, ¿no? No estoy seguro, pero debería de poderse que alguna de estas estuviera punteada, por ejemplo. Sí, entonces si le ponen como opción dotted a las que van hacia abajo, van a salir punteadas, ¿no? Dotted, y debe haber también dashed. Ahí está, ¿no? Entonces ahí tenemos distintas formas de esas flechas. Ahora, no estoy seguro de si se puede distinguir, por ejemplo, las flechas que nomás son así imágenes de función, y las flechas que ya estamos diciendo que son endomorfismos, por ejemplo, o ese tipo de cosas. Eso tendría que investigarlo un poco mejor. Pero ahí están, ¿no? Ya sabemos hacer diagramas sencillos, conmutativos. Y pues bueno, hoy la podemos dejar aquí y nos vemos en una siguiente sesión.